¿Vas a Las Vegas pero no tienes mucho presupuesto y quieres hacer actividades sin gastar dinero? En este video te estaré comentando 10 cosas que puedes hacer completamente gratis en Las Vegas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Soy Yandri García y en esta ocasión les estaré contando 10 cosas que podrán hacer en Las Vegas completamente gratis, sin gastar un solo centavo. Esto suena un poco contradictorio, ya que el destino Vegas suele ser bastante caro, pero no se preocupen porque acá podrán conocer esas cosas que podrán hacer sin gastar un solo dolarito. La primera cosa es visitar el Welcome to Las Vegas sign o el cartel de bienvenida a Las Vegas, y esto te costará $0. Amigos, este sitio está abierto las 24 horas y se encuentra en el sur de Las Vegas Boulevard, al inicio de la zona turística. Podrás llegar a cualquier hora del día, ya que esto está abierto las 24 horas, y tomarte así la foto del recuerdo con el icónico cartel que fue inaugurado en el año de 1959. Así que lleva muchísimas décadas en ese lugar y son cientos los turistas que llegan a diario para tomarse esa fotografía. Así que si quieres tomártela justo frente al cartel, tendrás que hacer esa larga fila, por lo cual te recomiendo que no vayas en las horas de más sol o calor, especialmente si vas en los meses de verano. Para que puedas evitarte toda esa fila y ahorres tiempo, te recomiendo que te tomes la fotografía a un costado del cartel. Este dato lo conociste acá en el canal. Si lo tuyo es la música y el entretenimiento, la segunda cosa que quiero compartirte sucede en el Hotel y Casino Venecia de Las Vegas, justamente en la Plaza San Marcos. Sucede a las 5:00 de cada hora, comenzando a las 11 de la mañana, y es un mini concierto ofrecido por músicos profesionales. Este, la verdad, es un show súper espectacular y se me hace súper padre que sea completamente gratis. Muchas personas son las que se aglomeran a las 5:00 de cada hora en la Plaza San Marco para disfrutar de estos cantores italianos. Bueno, realmente no sé si son italianos, pero están vestidos con ropa que hace alegoría, por supuesto, a la cultura italiana. Y como dato curioso, quiero decirles que cantan todo tipo de música, pero la llevan, por supuesto, a ritmos italianos. Es súper interesante escuchar canciones como Despacito de Luis Fonsi en la voz de estos cantores y con un ritmo italiano antiguo. La verdad, es un espectáculo que no te puedes perder. Lo mejor de todo es que no cuesta un solo dolarito. Pocos saben que el Hotel y Casino Flamingo Las Vegas tiene un patio interior gigante que alberga un hábitat de vida silvestre. Este está ubicado justo en el medio del bullicio de Las Vegas Strip y por eso a menudo sorprende a los turistas desprevenidos que no saben que esto se encuentra ahí. Este hábitat de vida silvestre del flamingo no solo alberga flamencos, sino también cisnes, patos, peces, tortugas e incluso un par de pingüinos. Su paisaje verde y exuberante, lleno de cascadas, palmeras y arbustos bien cuidados, es ideal para tomar fotografías y relajarse caminando por este precioso lugar. Lo mejor de todo es que el acceso a este hábitat es completamente gratuito y puedes pasar una hermosa tarde relajándote mientras disfrutas la belleza de la naturaleza justo en el medio del strip. Algo que les recomiendo sin dudas hacer y no les costará nadita de dinero. Esta próxima actividad es muy importante, sobre todo si van con niños a Las Vegas, y se encuentra dentro del Hotel y Casino Circus Circus de Las Vegas. Este es el circo permanente más grande del mundo y uno de los espectáculos gratuitos más populares de Las Vegas. Los malabaristas, monociclistas y acróbatas realizan acrobacias notables por encima del piso del casino durante aproximadamente 10 minutos por espectáculo. Los espectáculos comienzan a las 11:30 de la mañana y se ejecutan cada hora hasta altas horas de la noche. Y lo mejor es que cada espectáculo tiene un grupo de artistas diferente, así que si pasas un tiempo considerable en el hotel, podrías ver un espectáculo completamente diferente cada hora. Cuenta con pocos asientos. Las gradas comienzan a llenarse unos 15 minutos antes de comenzar el espectáculo. Esta, sin dudas, es una de las mejores actividades para hacer completamente gratis en la ciudad. ¿Sabías que puedes disfrutar
un espectáculo de sirenas completamente gratis en Las Vegas. Esto lo puedes hacer si te diriges al Hotel Silverton Las Vegas, ya que te cuenta con un acuario de arrecife de 117 mil galones que alberga al menos 5 mil peces exóticos de todo el mundo. Tienen más de 160 especies, incluidos tiburones, rayas, peces loro, peces ángeles y mucho, muchos más. Lo que hace que este acuario sea muy divertido y diferente a los demás son las sirenas. Como lo oyen, amigos, en este lugar hay sirenas que nadan entre los peces y hacen de todo para entretener a los niños que llegan hasta el lugar. Pueden disfrutar de las sirenas nadando en el estanque gigante de jueves a sábado, comenzando a las 12 del mediodía. Tienen otra presentación a las 2 de la tarde y luego a las 5 de la tarde. Los domingos están a las 10 y 30 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. La verdad, una experiencia bastante divertida, sobre todo si van con niños a Las Vegas. De esa manera, ellos podrán tener la fantasía de ver por primera vez a una sirena. ¿Qué creen? Lo próximo que pueden hacer en Las Vegas completamente gratis se ha convertido sin dudas en un ícono de la ciudad. Y es por supuesto disfrutar del show de las fuentes danzarinas del Velayo. Cada actuación incluye 1214 fuentes danzantes que disparan agua iluminada hasta 460 pies en el aire mientras se balancean, giran y giran en perfecta sincronización con cualquier canción que esté sonando. Cada espectáculo está coreografiado con una canción diferente para mantener la actuación única durante todo el día. Los shows suceden cada 30 minutos de lunes a viernes de 3 de la tarde a 8 de la noche y cada 15 minutos de 8 de la noche a 12 de la noche. Los sábados suceden cada 30 minutos de 12 del mediodía a las 8 de la noche y cada 15 minutos desde las 8 de la noche hasta las 12. Los domingos cada 30 minutos desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche y cada 15 minutos desde las 7 a las 12. Sin dudas, esta será una de las atracciones más hermosas de la ciudad y es completamente gratis. El Lago de los Sueños es un espectáculo completamente cerrado y visible solo para los espectadores dentro del hotel y casino Wynn Las Vegas. Pero no te preocupes, porque es completamente gratis entrar y disfrutar de este maravilloso espectáculo. El Lago de los Sueños es un espectáculo lleno de música, holografías e imágenes creadas por más de 4.000 luces, todo sucediendo frente a una cascada de más de 40 pies y una montaña de pinos. El show sucede todos los días desde la caída del sol hasta las 11:30 de la noche. Sin dudas, una opción maravillosa y de lujo para disfrutar completamente gratis en Las Vegas. Si te encuentras paseando por el Caesars Palace, de seguro no querrás perderte el Atlantis Show, que ha sido considerado por muchos como el mejor espectáculo gratuito de Las Vegas. Está ubicado justo dentro del Forum Shops en el Caesars Palace. Fall of Atlantis está repleto de animatrónicos y efectos especiales que atraen a niños y adultos. Después de todo, las estatuas parlantes, que se elevan a más de 9 pies en el aire, y los enormes dragones alados son bastante cautivadores. Los animatrónicos son increíbles, con más de 400 partes móviles en cada uno. Este espectáculo no deja de sorprender a los turistas, ya que es completamente gratis y la verdad parece una producción de un espectáculo por el cual tengas que pagar. Indiscutiblemente es un show que va a atraer sobre todo a los niños. Lo más impactante es que el show se lleva justo al lado del acuario Atlantis, que es un estanque de 50.000 galones que alberga todo tipo de especies acuáticas tropicales. Sin dudas, esta es muy buena opción para disfrutar sin gastar platita en Las Vegas. Las fuentes danzarinas no son la única atracción gratuita que puedes disfrutar en el Hotel Velayo, ya que justo en este hotel se encuentra el conservatorio y jardín botánico más hermoso de toda la ciudad. Este espacio de 14.000 pies cuadrados se transforma en una exhibición mágica de luz, sonido y color.
Las exhibiciones cambian a lo largo de las estaciones del año, comenzando con el Año Nuevo Lunar y entrelazando mágicamente a lo largo del año con varios espectáculos y exhibiciones que destacan las estaciones y las festividades que significan tanto para nosotros como para muchos visitantes de todo el mundo. La entrada es completamente gratuita y esta atracción está abierta las 24 horas del día y usted es libre de pasear por esos hermosos pasillos y disfrutar de las flores frescas, así de tomar video y fotografías para el recuerdo. Sin dudas, una de las mejores atracciones de Las Vegas y lo mejor de todo es que es completamente gratis. Todo es posible en la ciudad de Las Vegas, hasta disfrutar de la erupción de un volcán. Y lo mejor que tiene eso es que es completamente gratis. Amigos, les hablo del show de la explosión del volcán en el hotel y casino Mirage Las Vegas. Este show comienza muy lento con una banda sonora que nos va introduciendo y nos da a entender de que algo muy grande va a suceder o va a estallar, y luego eso es lo que sucede. Literalmente este volcán explota y las llamas alcanzan hasta 12 pies en el aire. La verdad es un espectáculo impresionante. No importa cuántas veces veas el show del volcán, la verdad siempre entretiene. Los horarios del show hasta la filmación de este video son todos los días a las 7 de la noche y a las 9 en punto de la noche. Eso sí, los espectáculos están sujetos al viento y el clima en general. Asegúrate de disfrutar ese espectáculo en este año 2023. Quizás cuando lo veas, si vas a estar de visita por la ciudad, sea la última vez que puedas disfrutarlo, ya que cerrará sus puertas a finales de este presente año para dar lugar, en el sitio donde se encuentra, a una nueva torre. La ciudad de Las Vegas avanza y el Mirage también dejará de llamarse Mirage para dar entonces paso al Hotel Hard Rock. Explico todo eso en otro video, que si gustan pueden entrar a la galería completa del canal y disfrutarlo. Hasta el momento, hasta la grabación de este video, todavía tú puedes ir y disfrutar completamente gratis de la explosión del volcán del Mirage. Amigos, y vamos llegando al final de este video, donde te he contado 10 de las cosas que puedes hacer completamente gratis en la ciudad de Las Vegas sin romper el bolsillo, sin gastar un solo dolarillo. Soy Yandri García. Si es primera vez que has pasado por el canal y te ha gustado mi manera de comunicar, te invito a suscribirte al canal, que es completamente gratis, para que formes parte de esta familia que sigue creciendo todos los días. Que me sigas en mis redes sociales, soy arroba Yandri García Oficial en todas las plataformas principales. Por hoy me voy despidiendo, pero no sin antes decirles que sean muy, pero muy felices.